Son las 8.37 minutos, el gobierno de la mañana, la Z101, ingeniero César Fernández, coordinador de la campaña de Johnny Ventura y del equipo de la Fuerza del Pueblo y la candidatura presidencial del doctor Leonel Fernández. Buenos días, bienvenido a este gobierno de la mañana. Muchísimas gracias, don Willy, eh, don Álvaro, mi respeto, gracias, cariño gracias, y, gracias. Admira, y admiración de siempre. Gra igual, igualmente. Gracias un gracias saludo afectuoso de mi madre para usted. Entre los demás compañeros... Una de las precursoras de las, ya lo he dicho, de las damas en televisión, ¿verdad? Y que fue miembro también de esta emisora, ¿verdad? La licenciada Magda eh, Florencio. Hoy retirada atendiendo a esos, a los nietos que yo digo que son angelitos que manda a Dios. Amén. Ese sí mismo eh, amigo Rosendo, Felipe, a Daniel que debe andar por ahí y a mi apreciadísimo amigo Nayib eh, Chade. Ah, Chade. Eh, aquí llegó. Daniel, bienvenido. Eh, primero quiero empezar dando las gracias por la oportunidad y segundo endosar al comentario que hizo don el comentario del día don Álvaro en todas sus partes el día de hoy, primero con la parte histórica, luego con la parte de doña Margarita y este, finalmente con el tema de eh, el abucheo a los eh, eh, funcionarios electos que ha estado ocurriendo en el resto del país. Así que adelante. Gracias, sí, gracias. Eh, yo quería nada más que agregar esto. Eh, me me recordaban allí, si yo había dicho, y creo que no lo dije, que doña, la, la profesora, doctora, que es médico, por cierto, no lo dije, Josefina Padilla, viuda Sánchez, es la viuda del Héroe Nacional, a Rafael Augusto Sánchez, papito, ¿verdad? Que estaba preso en la victoria, con, en la misma celda con el, el ex mayor segundo Inver Barrera, hermano de Don Antonio, ¿verdad? Que se había ido al exilio. Trujillo le dio garantía de que regresara, ya ustedes saben, regresó y lo metió preso de una vez. Y entonces eh, ahí en la victoria, eh, uno de los jefes de la victoria recibió instrucciones de una persona que ya murió eh, y de que los matara, porque esa persona había hecho contacto con ellos para como parte de la segunda, la segunda parte del el plan B del complot, matar a Trujillo y después entonces la toma del poder, a lo que, que iban a encabezar Modesto Díaz, y encabezaban Modestos Díaz y Luis también Mateo. Y entonces, pues, lo, lo metieron en unos sacos y los mataron a palo, ¿verdad? Lo, que lo tiraran en, en, en la caleta y por los tiburones, cuando lo iban a tirar, se movió papito en el saco, se movió, uh -huh. todavía estaba vivo, y los remataron a palo y los ondearon, los ondearon ahí. De manera que uh -huh. eh, la doctora Padilla, viuda Sánchez, la viuda de ese héroe nacional. César, nos gustaría comenzar esta conversación contigo en el gobierno de la mañana, primero eh, requiriendo tu impresión sobre la proclamación ayer de Doña Margarita Fernández como candidata a vicepresidencial Margarita del PLD cedeño, Cede, de Fernández. Te decía que, que endosaba el comentario de Don Álvaro de esta mañana, en vista de que el PLD estaba está totalmente acorralado en ese momento y Don Álvaro decía, ¿pero qué es lo que van a hacer? ¿Cuándo van a reaccionar? Y fíjate que de manera desesperada, el día de ayer, justo al otro día de la, de la marcha por la democracia, es que hacen el anuncio. Eso, eso pudo haber sido después, pero el momento político eh, era imperioso que ellos lo hicieran ayer. Un acto de desesperación, una candidatura que va en caída libre, totalmente. Eh, el peor candidato alguno que pudo haber tenido el PLD es el que, el que tiene hoy. Y esa, ese aliento, ese poco de aliento, eh, se lo trae Doña Margarita a la campaña. Y en la cual entendemos eh, no va a ser significativo, eh, a pesar de que es una gran dama, es un es una. es un referente en la administración pública, doña Margarita Sadeño. Este, tiene un liderazgo, tiene una popularidad, pero en contra de que el 70% de la población dice que el país va por mal camino, que el 70% de la población dice que este es el gobierno más corrupto, es difícil de. de salvar eh, ese tema. Fíjate que inclusive en el acto de lanzamiento. El presidente de la República se retira de la foto de ellos dos, a diferencia de en el 12, que Leonel Fernández se coloca en el centro de los dos, porque en, en el 12, Leonel tenía el 70 de aprobación, y ahora el presidente de la República tiene el 70 de desaprobación, o el gobierno. Entonces, en la imagen se saca ese lastre que significa este, la, la gestión de gobierno eh, actual. Bien, y además de eso, ¿qué está haciendo la fuerza del pueblo? Hoy en día, en el día de hoy, perdón, vence el plazo para el depósito de los pactos de alianzas en la Junta Central Electoral y, y saber si, si todo está listo, si el, eh, la Fuerza del Pueblo tiene todo eso listo, si va aliado al Partido Reformista y a los demás partidos eh, con los cuales ha estado caminando hasta este momento. A raíz de nuestra salida del viejo partido de gobierno, inmediatamente se iniciaron varios frentes de trabajo, podríamos decir. Uno en la parte de organización del partido, el compañero Bautista Rojas Gómez, que es el secretario de organización del partido, inició el proceso de este, construir las estructuras provinciales, municipales y de distrito y de circunscripción. Eso se realizó. Otro equipo, este, encabezado por el magistrado Roberto Rosario y otros abogados del, del partido, este, la parte legal eh, eh, para darle la estructura y forma legal junto a lo que era el, el viejo partido de los trabajadores dominicanos. Eso también se logró a pesar de 29 instancias en contra que tuvimos en, en los tribunales. Y otro equipo eh, donde estaba eh, otros compañeros trabajando las alianzas tanto municipales como la presidencial. Y es bueno recordar que hay dos estructuras de alianza que fueron formadas hace más de 6-7 meses. Yo te diría que casi ocho meses, que es una, una creación del buen amigo José Fran Peñaguaba. Una es la de Juntos Podemos, que es en la que coincidimos con el Partido Revolucionario Moderno. Y, y quisiera, luego de, de, de hablar de ganar, ampliar un poquito sobre eso. Y la otra es ganar. Ganar en la que tú mencionas, Nayib, que está el Partido Reformista, está este, el PQDC, el BIS, la Fuerza Nacional Progresista eh, y el PUN. Creo que hay, bueno, si no se me escapa ninguno, esa, esa coalición que se llama Ganar es a nivel presidencial. Y eso se firmó ya hace siete, ocho meses, ese acuerdo. Y en Juntos Podemos, como. Se de... va a depositar ahora. No, no, está depositado. Todo eso está depositado con, eh, hace muchísimo tiempo. Y en Juntos Podemos, que es la, la mayor coalición donde es, hemos este, hecho acuerdos con más de 12 partidos, donde está el PRM, eh, es municipal y también a lo congresual. Esa también está lista. Eh, algunos diputados faltan eh, uno, eh, dos diputados por seleccionar, pero no es mayor o inconveniente. Recordemos que es una, es una parrilla enorme de, de diputados y, y también de senadores, pero también ya ahí está conformada. En esa eh, alianza de Juntos Podemos, que la gente siempre dice, no, la alianza fuerza del pueblo PRM no es así. Es una convergencia de partidos que hemos, no hemos puesto de acuerdo en múltiples alianzas. O sea, por ejemplo, en el caso de ASUA. El candidato alcalde, el buen amigo Rudy, es el es del PRM, por ahí todos los partidos lo están apoyando. Y hay excepciones, hay excepciones como el Distrito Nacional, como Santo Domingo Este, donde no vamos aliados a nadie. Entonces, eh, por ejemplo, ayer el buen amigo Yayo Lobatón, que es el jefe de campaña de Carolina, decía que si no lo queríamos al PRM, pero él tiene que entender que en el distrito nacional no hay alianza en lo municipal hay libre competencia entonces cada quien elige sus estrategias de cómo competir y cada quien se defiende como puede porque a veces queremos mezclar y, y, y es a veces intencional de que si tenemos una alianza a nivel nacional entonces donde yo puedo ganarte debo tratarte como compañero tibio y no, la competencia yo entiendo que debe ser, debe ser libre, obviamente siempre en el marco de la decencia en el marco de la, de la prudencia pero eh, eh, así debe ser Quizás eso se debió, eh, la, se debieron la, las expresiones agresivas de Benicito Castillo contra la señorita Fadul, con motivo del discurso eh, de, de leer la proclama en el altar de la patria, donde él, eh, dijo palabras impublicables de ella, de que, que no debió hablar porque son competencia el candidato y ella candidata. Sí, tengo entendido. Yo no participé en, la, en, en, los, en los trabajos de cara a la firma de ese documento, pero sí tengo acceso a la información de que se estableció que, obviamente, eh, nadie que fuera candidato lo hará porque era un privilegio sobre el otro. Eh, pero ya eso, el estilo de mi amigo Vinicito, todo el mundo lo conoce y, y eso hay que, hay que respetárselo. También eh, se ha comentado mucho que los, do, los líderes más importantes que estaban en, el, en la actividad, tanto el doctor Fernández como. El, el licenciado Luis Abinader no hablaron, pero yo entiendo que solo con la presencia de ellos y con, con este el civismo que demostraron y el documento que se leyó era lo necesario. Ya hacer un discurso este, incendiario o, o político, entonces le iba a quitar realmente el, el brillo a la actividad. Y quiero señalar, y por eso ayer don Johnny Ventura le reclamaba a, a Carolina Mejía que por qué no estaba, o por lo menos que dijera por qué no estaba, y es que esa actividad, yo que. Caminé la marcha completa. No vi un solo reclamo al gobierno que no fuese la defensa de la democracia y la institucionalidad. Esa marcha no fue ofensiva al presidente de la República, esa marcha no fue ofensiva a ningún funcionario. Esa marcha era sencillamente reclamando elecciones eh, limpias, transparentes y con garantías. Entonces, si Carolina Mejía quiere que haya elecciones limpias, transparentes para ella, debió haber estado ahí, por lo menos un momento. O, o quizás también, o su padre, el ingeniero, eh, el buen amigo don Hipólito. Porque realmente eso es lo que está el pueblo demandando. Los muchachos que están en la bandera, lo que están reclamando es eso. Pero, entonces Pero tú compartes el criterio de Johnny Ventura, de que ella no estuvo ahí porque tiene una negociación con el gobierno. Ella y su padre. El, eso es lo que se dice, se rumora. Y si tú buscas los, los comunicados de prensa o los comentarios personales. Eh, o los tweets o las redes sociales de, de, de don Hipólito, de, del propio David y de la licenciada Carolina, en ningún caso hacen una crítica por pequeña al gobierno, cuando el gobierno es del PRM, el, el principal enemigo. Entonces, eh, es cuestionable esa parte. Una, eh, la, Juan Bautista Rojas me ha dicho que el, de la Fuerza del Pueblo va a apoyar candidatos afines que están dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Y obviamente eso también ha provocado una reacción de parte de partidos aliados, en este caso del propio Partido Reformista, que ha criticado eso y ha catalogado eso incluso de traición, porque entiende que el PRM puede apoyar, eh, la Fuerza del Pueblo puede apoyar candidatos del PLD en contra de los candidatos que... Han pactado alianzas con los demás partidos políticos. Te decía que participé, tuve el honor de participar junto a grandes políticos dominicanos con, con mucha sabiduría en la conformación de la alianza de Juntos Podemos. Y hasta donde es de mi conocimiento, nosotros apoyaremos a los candidatos de esa alianza. Donde el candidato sea del Partido Reformista, será apoyado el candidato del Partido Reformista. Donde es la fuerza del pueblo, el de la fuerza del pueblo. Donde es del BIS, del BIS. Donde es de eh, la Fuerza Nacional Progresista, como en el caso de Villahermosa la Romana, será ese nuestro candidato. Esa es la estructura César. y es la lógica política. César, eh, no sé si tienes conocimiento de que en los próximos días, a propósito de que hoy vence el plazo para la, eh, el depósito de los pactos de alianzas entre los diferentes partidos, que un grupo de dirigentes reformistas encabezados por Eddie Alcántara van a pedir... La renuncia de Leonel Fernández como candidato de esa organización política, del Partido Reformista Social Cristiano. No sé si tú tienes conocimiento de ese movimiento que, que está surgiendo a lo interno del PRCC. No tengo conocimiento del movimiento, pero yo voy a ir muy contento el domingo en la marcha saludando a Leonel, a Leonel. O sea que eso debe ser, eso debe ser una, una cortina de humo que están tirando por ahí. Él es vicepresidente eh, 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 en eh, vice, eh, funciones, ¿verdad? Del partido. Del Partido De hecho, yo marché junto a él prácticamente toda la marcha. Oh, ¿Cómo va la candidatura de Johnny Ventura en el Distrito Nacional como jefe de campaña? Mira, nosotros concluimos la campaña como mandaba la ley el 13 de febrero a las 12 de la noche. Este, para mí, entiendo que ahí la campaña electoral terminó. Terminamos muy bien posicionados compitiendo en el primer lugar. Y este, ahora vi que Participación Ciudadana el día de ayer eh, solicitaba que no hubiese, no hubiese campaña electoral, con lo cual estoy de acuerdo. Fíjense que, vamos a decir, se abrió la campaña y ninguno de los candidatos eh, locales está eh, haciendo ningún tipo de actividad, porque es que ya usted diseñó una campaña, usted la planificó y ya la concluyó. Nosotros nos dedicaremos ahora a, la, a fortalecer el, el, la parte electoral de la candidatura, que como te dije, logramos, eh, y ustedes nos dieron la oportunidad de traer a don, a don Johnny aquí, logramos la combinación perfecta. La estructura ganadora de Fuerza del Pueblo en el Distrito Nacional, que ganó con un 65%, este, la popularidad y el, y el reconocimiento de la gente a don Johnny, el programa de gobierno que, que ustedes vieron aquí, que lo compartimos, y sobre todo la actualización de don Johnny en el tema municipal. Don Álvaro, al otro día le agradecemos muchísimo su comentario que hizo sobre cómo Don Johnny había este retomado ese lenguaje municipal y sobre todo haberlo actualizado a estos tiempos habló de propuestas que ni, ningún otro candidato ha hablado entonces eh, gracias al esfuerzo del, del equipo de la fuerza del pueblo hemos logrado construir una candidatura posible eh, en, en un corto tiempo todos sabemos que fuimos el último que salió de los de los Tres principales candidatos y estamos muy contentos con el trabajo logrado. Vamos ahora a convertir esos votos el próximo 15 de marzo. ¿Cuál es la conclusión que Fuerza del Pueblo, el doctor Leonel Fernández, todo su equipo, saca de lo que pasó el domingo 16 y la investigación que ahora eh, avance en organismos internacionales? De paso, también eh, tu opinión. Sobre eh, la petición hecha por Danilo Díaz de que se investigue a un alto dirigente de la Fuerza del Pueblo como Roberto Rosario sobre el caso. Lo primero es que vamos a, a retrasar un poco en el tiempo y va, vámonos al previo al 6 de octubre. Antes del 6 de octubre, el doctor Leonel Fernández, aún siendo miembro del PLD, presidente del PLD, hizo una serie de, de solicitudes a la Junta Central Electoral sobre eh, debilidades que él había advertido en el sistema de voto automatizado y ni la Junta Central Electoral ni nadie hizo caso. Pasó el 6 de octubre y inclusive ustedes también nos permitieron a nosotros venir aquí a explicar eh, las, modifi las diferentes formas de cómo se eh, manipuló el voto ese día. Y precisamente tampoco nos hicieron caso. Decían que era un pataleo de Leonel, decían que era un pleito. Eso de Danilo y Leonel peleando una candidatura y se quedó así. Si nos hubieran hecho caso. A raíz del 6 de octubre no pasa el 16 de febrero. ¿Y qué pasó el 16 de febrero? Y casualmente ayer, eh, buscando algunas noticias, encontré un programa de televisión en el que nosotros participamos el 7 de noviembre del 2019, donde anticipamos esta crisis. Yo dije: si el método se mantiene para las próximas elecciones, habrá una gran crisis, y ahí la tenemos. El 16 de febrero pasó exactamente lo mismo que pasó el 6 de octubre. ¿Qué teníamos o qué tuvimos? Tuvimos pantallas que no tenían la, candidatos. Eso pasó el 6 de octubre. Tuvimos boletas que eh, usted votaba por un candidato y se imprimía otro candidato. Eso pasó el 6 de octubre. Teníamos este máquinas que usted le daba al candidato suyo y salía eh, otro. En el caso del 6 de octubre era ninguno y eso pasó. Si eso se hubiera corregido, si eso se hubiera advertido, no hubiéramos tenido este 16 de febrero. Ahora... ¿Y por qué, perdón ahí mismo? ¿Por qué si todo eso ocurrió el 6 de octubre? Eh, la parte del PLD eh, que respaldaba a Leonel Fernández en ese momento no impugnó una sola mesa donde ocurrieron ese tipo de cosas. El 6 de octubre, Nayib, recuerda que eran unas elecciones primarias. Y el único que podía tener delegados era el partido. Nosotros no tuvimos delegados. Nosotros solicitamos los delegados un mes antes y tres días antes nos permitieron acreditar los delegados. Cuando enviamos las acreditaciones ni siquiera los dejaron entrar. No teníamos forma de hacerlo. Pero ahí te, ahí te reitero, esto no es un problema de que de Leonel y que Leonel sea candidato. O sea, estamos hablando de la democracia. O sea, estamos, estamos hablando que se está vulnerando la voluntad popular. Y eso es lo que están reclamando los jóvenes. La gente se dio cuenta ahora, ven acá, pero si siguen haciendo fraude en las elecciones, aquí se va a perder todo. Las luchas que don Álvaro hablaba de la restauración, de la fundación de este país, no van a tener sentido. Si usted entonces puede con dinero sencillamente comprar cualquier cosa, usted compra un senador, usted compra la presidencia de la República, entonces no puede ser así. De eso se trata. Esto no se trata de una lucha de Leonel eh, por, por ser candidato, por ser presidente. Eso es lo que menos importa. Yo entiendo que lo que más importa es la preservación de la democracia dominicana y de, y de nuestro estatus de República. Por eso es que estamos luchando, no estamos luchando por otra cosa. César, eh, eh, como consecuencia de tu experiencia eh, ante estas situaciones. Eh, tu cálculo eh, político que siempre es importante. Eh, tus conocimientos, eh, ¿tú crees que ya es una situación superada que no se vuelve a repetir? Que todo será normal el, el, ahora en, en, en marzo, don Álvaro. Con todo el respeto, de, de primero de mi partido, porque esta posición no es de mi partido. Con el respeto a la audiencia, eh, mientras para mí, para César Fernández, mientras esos magistrados estén ahí, yo no entiendo que hay garantías de ningún tipo de proceso transparente eh, y, eh, y justo en esta Junta Central Electoral. Sí, pero entonces, perdóname que interrumpa, eh, César, este, ¿hay un mecanismo para quitarlo, para que ellos renuncien, sin que eso eh, altere la organización de todo el proceso electoral? 100%. Eh, yo recuerdo siempre la crisis del 94, que tú mencionabas eh, hace un rato, Nayib. ¿Qué pasó en el 94? Bueno, hubo un... Un supuesto fraude electoral, hubo una crisis nacional, y los el liderazgo nacional se, se sentó en una mesa, que fue lo que Leonel Fernández pidió hace más de una semana. Dice, vamos a un diálogo, vamos a sentarnos y vamos a hablar. Una crisis, bueno, están todos los partidos políticos y están todos los sectores. Miren, con esa junta no podemos funcionar. Entonces, se pide la renuncia de tanto de los miembros titulares como de los suplentes, y este la oposición pueda señalar, pueda recomendar dos miembros, el partido de gobierno recomendar dos miembros y la sociedad civil un miembro. Ahí irán todos, se sentirán representados y con garantías. Y eso puede ser por este proceso hasta junio, hasta que pase la segunda vuelta. Y ahí yo les aseguro que esto se logrará. ¿Por qué? Porque los magistrados, yo no dudo de la moralidad y lo repito y lo he dicho en este espacio otras veces, para mí son eh, ciudadanos muy... Eh, ¿Cómo se llama eso? Transparentes Honorable. este, y honorables. Pero evidentemente aquí hay un componente o de falta de gerencia o de componenda con el que quiso hacer el fraude, una de las dos. O quizás una combinación de las dos. Pero ahora se habla de la posibilidad del auxilio internacional eh, mezclado, a, diríamos, a la credibilidad, o más bien la honestidad de estos jueces y nos permitiría esto el día 15 hacer unas elecciones sin tener que llegar a los extremos de generar cambios, por lo menos en estas elecciones. Le voy a hacer una anécdota. El sábado 15 de febrero, gracias a la insistencia del doctor Leonel Fernández y de, y de la fuerza del pueblo, él finalmente vino IFES, y bueno, la OEA vino ya en un proceso, en un procedimiento natural. El sábado 15, ya la Junta sabía que había dificultades con las máquinas. Ya la Junta sabía que tenían inconvenientes técnicos pero no se lo comunicó a IFES, ni se lo comunicó a los partidos, ni se lo comunicó a la OEA. Es la fuerza del pueblo y sus delegados que detectan el, la primera anomalía en San Francisco de Macorís, dan la alerta y en ese momento, en la noche, eh, nosotros denunciamos al IFES y fuimos todos a la Junta. Y ahí es que la Junta dice, sí, tenemos un problemita técnico que lo vamos a resolver. Y ese problema técnico no se pudo resolver. Pero tengo entendido que los técnicos de la Junta Central Electoral trabajaron junto a los técnicos de la OEA en la supervisión de los equipos que estaban presentando los problemas. Y en la mayoría de los de, de los lugares donde había problemas no se abrieron los colegios. O sea que no, no, no llegó pues a, a, a encontrarse la gente con estos cambios que estaban generando las máquinas. Don Willy, de 9.700 colegios que era el voto automatizado, solamente en 1.200 pudo subir el sistema. Los demás era que el sistema no subía por no, las bien. anomalías que tenía. No fue que no abrieron los colegios, es que no, no subía el sistema. Las máquinas no le funcionaban. Ese fue uno de los principales fallos. César, ayer, luego de la proclamación de la doctora Margarita Cedeño de Fernández como candidata vicepresidencial del PLD, tú colgaste un tuit en tu cuenta donde dice que el PLD, según Margarita, se ha preocupado por los pobres, pero no se preocupa por todas las mujeres que matan en su gobierno todos los días. No se preocupa por los contratos de Gonzalo que Gonzalo ha otorgado grado a grado a familiares de funcionarios, que el pueblo vea. No es un poco duro ese ese tuit en contra de la doctora Cedeño de Fernández de tu parte. Como te decía, eh, estamos en una competencia política. Yo sencillamente analicé parte de la estructura de su discurso y colgué ese tuit. Más nada, ella habló en su discurso de que el PLD había sacado no sé cuánta gente de la pobreza, lo cual es, es cuestionable. Y también el candidato presencial de ese partido, el que ella acompaña, este está siendo cuestionado por un, un tema de, de adjudicación de, de más de 1.500 millones de pesos en obras que hay que responderle a esta ciudadanía. Eso, sencillamente es una Esto es una competencia política, esto no es personal. Como te dije, doña Margarita, para mí la, la quiero, la admiro, la respeto y, y es una gran mujer y, y como te digo, es el único poquito de aliento que pudo haber tenido esa candidatura. Pero estamos en una competencia política. César a, advierte que la Junta Central Electoral carece de, de credibilidad. Hoy uno de los principales aliados de la Fuerza del Pueblo, el doctor Vincho Castillo, eh, vaticina que marzo será peor que febrero y dice que hay alteración y cambio en el padrón electoral. Un nuevo ingrediente que se suma a esta eh, cantidad de críticas al sistema de votación sabes que esta mañana eh, creo que era que era eh, Rosendo que decía que estaban acusando al gobierno y tú dijiste bueno pero no, hay, no ha habido investigación pero resulta que el 16 de febrero Eso fui yo que hice ah fue usted don Daniel sí el 16 de febrero la única boleta que se mantuvo intacta que no tuvo alteraciones digitalmente era la del PLD entonces a mí me enseñó la policía dominicana que cuando hay un crimen usted siempre va al que beneficia el crimen ese ese es el primer indicio de que puede ser. En el caso del el dislocamiento del padrón, días previos al 16 de febrero, estaban llamando de un call center, este, y preguntando, haciéndole una supuesta encuesta desde la Junta. Y le preguntaban que por quién usted iba a votar. Y todo el que dijo por quién iba a votar fue dislocado del padrón. Es decir, que esa gente, que todo el que dijo que iba a votar fuerza al pueblo, otro que no fuera el gobierno. Tuvo la capacidad de entrar al sistema de la Junta y moverlo y modificarlo. A eso se refiere Don Vincho? Ustedes llevaron una instancia de la Junta documentado con esa denuncia. porque es 24 denuncia... instancias, Felipe, hemos depositado. No, no, pero me refiero al tema específicamente del padrón, porque claro, lo que claro. acaba de denunciar es grave. Estamos diciendo que no solamente penetraron la boleta, alteraron el proceso de votación, sino también que tienen acceso a la base de datos de registro civil, esa es la denuncia que acaba de hacer ahora. Pero importante, se supone que todo esto puede ser detectado en estas investigaciones que se han iniciado. Pues, bueno, pues totalmente, eso es lo que esperamos. Lo que pide la sociedad es que digan, señores, ¿qué pasó? Muéstrennos con sinceridad qué ocurrió el 16 de febrero. Y obviamente, ¿dónde están los culpables? Porque es un delito electoral que tiene consecuencias. Hay un régimen de consecuencias al que eh, comete un crimen en, en un sistema electoral. Recuérdense que la conversación famosa entre el técnico de Claro y el general era que había un equipo dentro de la Junta que había que sacar. O sea, yo no sé si ese equipo era el que manipulaba la base de datos. ¿Tú o sea. no estás de acuerdo con que el técnico de Claro tenía en sus manos algo que presentar a su compañía y el coronel algo que presentar a su institución? ¿Cualquier... ¿No crees que este manejo entre ambos fue lo que creó esa investigación? Yo hago un, una anécdota a raíz del 16 de febrero y me, me da es muy jocoso porque el 16 de febrero hubo un robo en un banco el banco está ubicado en la Winter Churchill y la policía, la investigación la inicia en un supermercado que está ubicado en la Brand Lincoln en ningún momento se llamó al director de informática no es, a, no es a meterlo preso porque esos tiempos pasaron aquí en este país es a llamarlo, mire vamos a conversar qué usted entiende que falló en el proceso vamos a hacer una investigación al director de elecciones porque la gente han cortado la soga por Miguel Ángel en la junta porque el tema es electrónico porque el tema es de informática pero el, el, las elecciones son un proceso y el proceso implica muchísimas cosas, por ejemplo nadie auditó que se, que se cargara la boleta y se revisara, ¿quién es el auditor? es de informática es de, 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 de ¿cómo se llama? De, de elecciones entonces lo primero que, la, que los, investiga, los fiscales electorales que que el mismo gobierno desautorizó, porque aparentemente no confía en ellos, debieron sentarse con ellos y hacer una narrativa. Señores, ¿cómo es el proceso? Vamos a ver, ¿dónde pudo interferir eh, una mano eh, que quisiera alterar este proceso? ¿Cuáles son los canales? ¿Cuáles son las vías? Hacer una investigación seria y presentarla, eso no era nada del otro mundo. Pero se puede hacer ahora con estos técnicos que van a detectar todas esas irregularidades. Tengo entendido que hay unos especialistas del más alto nivel en nuestro país. Esto es un problema técnico, Don Willy, como usted muy bien señala, pero también aquí hay un problema político. Yo no sé si los si los organismos internacionales tendrán acceso a los organismos de inteligencia que también, también trabajan aquí para investigar cuáles son los autores intelectuales de, de este proceso. ¿Hacia ¿Qué? dónde vamos? Porque ahora Felipe leyó lo que dijo una persona que, bueno, solo ve desgracias, tragedias, y, y tiene un verbo, Óyeme, que es para salir huyendo de, del miedo, ¿no? entonces eh, hacia dónde vamos realmente bueno eso eh, yo lo veo un poco incierto y, y el, la junta en todo este proceso jugó al tiempo es inconcebible que en el que en febrero del 2019 ellos hagan una resolución diciendo que hay que hacer la auditoría a, técnica a, a los equipos antes de, de iniciar de llegar a, a octubre y en septiembre es que hablan y dicen que no hay tiempo o sea jugaron al tiempo y ahora se está jugando al tiempo. Este, mi esperanza es de que este pacto social que se firmó el domingo, que se, se declaró el domingo, de todos los partidos, y lástima, lástima que el PLD no estuviera ahí, porque entiendo que debió estar ahí el PLD, eh, llame la atención de, de nuestro liderazgo nacional. Eh, son todos los líderes que tienen que intervenir. Porque como decía, no es un problema de una candidatura, ni ya no es un, trasciende a los partidos políticos. Este, sí. Esta situación trasciende y ya la sociedad Señores, yo le decía a un amigo ayer, hablando, ustedes hablaron del tema de los cacerolazos, este, ¿con quién usted habla para detener el tema de los cacerolazos? No hay con quién hablar. Es una expresión. Es una expresión natural. Entonces a eso me refiero. Eso esto trascendió. Sí. Esto, esto trascendió. Me, me gustaría saber, César, el, tú, como importante dirigente del de partido La Fuerza del Pueblo, eh, saber. Si ustedes quieren elecciones el próximo 15 de marzo, ¿ustedes están dispuestos, están eh, conformes con la decisión de hacer elecciones el próximo 15 de marzo y van a participar en ellas? En mi, yo hice un planteamiento como y le señalé al margen de mi partido, porque la posición de mi partido es que vayamos a elecciones eh, la mejor forma posible con las garantías con los jueces actuales. En la. En mi, en mi, mi posición, mi, mi, mi pensamiento en este caso es que nosotros tenemos un solo límite en estas elecciones, que es el 24 de abril. Esa fecha es inamovible, pues es el día que deben de juramentarse los nuevos alcaldes. Previo al 24 de abril, si nosotros podemos lograr tener todas las garantías y toda la seguridad de que las elecciones van a ser transparentes y, y van a ser justas, entonces vamos a hacer lo que sea necesario como país. Si hay que sustituir los jueces, bueno, se sustituyen. Ese mecanismo en dos horas está resuelto. Eso Pero es una es llamada es, al es Senado. Es que eso tiene un procedimiento en el Senado donde se abre un, un tiempo de, para la, la inscripción de las aspiraciones de diferentes juristas del país y va, luego van las entrevistas, luego van las votaciones. O Na, sea, Najib, es un proceso que, que se toma su es, tiempo. Esto es un problema político. Cuando la parte política se pone de acuerdo, se le busca una salida a la parte jurídica. Eso ha ocurrido siempre. Y eso es lo que yo planteo. Pero hay algo, hay algo que tenemos que tomar en cuenta. Tú puedes cambiar todas las cabezas, pero eso es toda una estructura. Habría que hacer un cambio general, porque estamos hablando de elecciones municipales. Ya no vamos a los municipios, ya no vamos a las juntas, a las juntas municipales. Todo esto sería un movimiento tan grande que yo no creo que haya tiempo. Para entonces montar unas elecciones y poder llevar el 24 de abril a los ganadores a tomar su, su puesto. Las elecciones están montadas hace un año, don Will. O sea, la estructura, y recuerden que siempre la Junta, desde la época del magistrado Rosario, publica su calendario de actividades. Y, y eso está montado. Es un asunto de que hayan garantías ahí, ahí dentro. De que la gente de entienda ella. que su prestigio. Si yo hubiera sido un magistrado, yo me hubiera renunciado. Porque es que yo estoy. ¿Cómo yo le miro ojos, los ojos a uno de mis hijos? Le digo, no, mira, papi, yo manejé dos elecciones y fueron un tollo. Yo, yo, como profesional, digo, no, pero yo no voy para esto, yo me voy para mi casa. Y ni, ni me pensiones, mándenme para a mi casa porque yo no soy gerente. Y eso es lo que estamos hablando. Y se dejaron, como dicen popularmente, meter dos goles. Vamos a esperar que le metan el tercero. César, a propósito de quién beneficia el crimen, la fuerza del pueblo siempre fue muy crítica al voto automatizado. Y el sector del gobierno, estamos hablando del Partido de la Liberación Dominicana, defendió siempre el voto automatizado. Entonces, ¿cómo, cómo se puede concluir de que hubo un sabotaje al voto automatizado que que de quiere. la persona que siempre, del sector que siempre, defendió el voto automatizado? Tú sabes que es ese es un mito, no ese es un mito interesante. El partido de gobierno que ha demostrado o el gobierno, mejor dicho, eh, ha demostrado una capacidad impresionante del dominio de los medios de comunicación, este, instaló al día siguiente eh, la historia de, de sabotaje. Y yo tengo cinco, cinco eh, parámetros, que uno es, ¿hUbo energía eléctrica en las máquinas? O sea, no hubo sabotaje eléctrico. Las máquinas estaban en su lugar, no hubo sabotaje de, de, de secuestro de máquinas. ¿Habría libre acceso a los centros de votación? Había libre acceso, no hubo sabotaje. Este se le permitió este, a donde era con papeletas llegar a las papeletas. Llegaron las papeletas. O sea, todo estuvo funcionando. O sea que no hay sabotaje. El término sabotaje, yo lo, lo, lo saqué de, de, esta, de este análisis, porque lo que hubo es un intento de fraude fallido. Eso fue todo. ¿Qué ocurrió? La gente el 6 de octubre aprendió de lo que es un fraude en un voto automatizado. Y estábamos preparados. La oposición estaba preparada. Lo de San Francisco de Macorís, señores, se detectó. En la noche del sábado, en la tarde-noche. ¿Por qué? Porque la, los guardianes de los votos vieron, pero ¿por qué están prendiendo la máquina? A las 4 de la tarde del día anterior. ¿Qué están haciendo ahí? Ah, no, somos de la Junta y estamos eh, actualizando un software. Ah, pero vamos a verlos todos aquí. Si ustedes usted no pueden trabajar solos porque no sabemos. Y precisamente cuando sube la máquina, no sale la boleta de la Fuerza del Pueblo. Ahí inicia todo por, porque estamos cuidando, estamos esperando eso. Entonces no es un sabotaje el voto automatizado. Yo. El presidente Fernández ha escrito innumerables veces sobre el voto automatizado. Yo me, me quedo solamente con la parte de que en Alemania el voto automatizado es inconstitucional. Un país de ese nivel de desarrollo lo puso en su, en su constitución. Esto atenta contra la democracia. Y yo ahí, ahí me quedo con eso. Entonces, tú confías, perdón, tú confías en el, en, en el, el voto eh, manual, en, en el voto impreso, en la, en, en la, en la, la boleta que utilizaremos en las elecciones próximas. Como yo le decía, don Willy, no es un tema del voto impreso, es un tema del proceso de votación. El voto, la papeleta, es, está demostrado que es la menos vulnerable al fraude. Esto no quiere decir que se va a eliminar el fraude, esto no quiere decir que no va a haber compra de cédulas. La diferencia de ahora con respecto al 6 de octubre es que si usted compra cédulas, usted no la puede convertir en votos. El 6 de octubre usted con, se demostró en la audiencia pública en la Junta. Que con una fotografía del código de barra de la, de la cédula se podía votar. Y eh, Alhambra, que, que por cierto eh, nunca se dio el informe de Alhambra, Alhambra se publicó una nota de prensa, pero no se dio el informe. Nosotros como partidos no tenemos el informe. Alhambra lo dijo que sí que era posible esa votación. Entonces, lo que tenemos es que resguardar el proceso completo de de la papeleta y siempre la, la ventaja de la papeleta y siempre Roberto Rosario y yo y yo lo comentamos es que la urna va a estar ahí con los votos usted puede reclamar lo que usted quiera entonces se llaman a los participantes de tapamos la urna y vamos a encontrar los votos si están o no están en las urnas siempre pueden haber votos de menos lo que nunca pueden haber votos de más Así es. Hola, César eh, un fraude verdad eh, preparándose todas estas anomalías que tú has señalado empezando por lo de San Francisco de Macorís y eso ¿Quiénes y por qué? Un fraude, ¿por qué? ¿Para qué? Bueno, en el caso, en el caso del 6 de octubre, obviamente, el, el partido de gobierno tenía interés claro en robarle las elecciones al presidente Fernández, no solamente las internas, sino la presidencia de la República. Porque si no se cometía ese atroz fraude el 6 de octubre, el presidente Fernández iba a ser el candidato del PLD. Y el PLD unificado tranquilamente pasaba en primera vuelta en, en estas elecciones. Es obvio ese interés. Todas las encuestas previo al 6 de octubre daban 75, eh, 70-30, eh, 80-20. Ampliamente ganó el presidente Fernández. La boca de urna del 6 de octubre le dio 55-45. Y fíjense que apenas con, eh, la diferencia al final fue un 1% con votaciones hasta las 2 de la mañana. Y es increíble que todos los votos de las 6 de la tarde a las 2 de la mañana, toda la mesa la ganó el candidato del partido de gobierno. Eso estadísticamente es imposible. Ahí está el interés mostrado de que eh, ellos han tenido esa, esa intención de, de, de cometer el fraude. ¿Por qué es esa, eh, la pregunta ¿Por qué fraude ahora en las elecciones municipales? ¿Por qué? Precisamente cuando ustedes recuerdan que el presidente de la república mostró un mapa donde él presentaba como el PLD iba a ganar la mayoría de de las alcaldías o las más importantes y eso obviamente tiene quería surtir un efecto de cara al 16 de febrero pero con consolidar la posición hacia el 17 de mayo en los lugares principales donde más eh, máquinas se manipularon era donde iba a perder el perder. Entonces, evidentemente nosotros tenemos las encuestas que ellos tienen y en este caso nosotros somos 14 partidos y estábamos todos eh, listos esperando que ellos iban a hacer eso porque no podían perder. Si perdían esas alcaldías y si perdían la mayoría de las alcaldías, era ya eh, Pero la eh, mayoría final. de las alcaldías estaban en el voto manual, no estaban en el voto automático. El, la mayoría de las alcaldías, no la mayoría de votantes. No, no, el 62% de la votación es otra cosa. en los 18 el, el peso específico electoral. Bueno, Eso no estamos pero hablando. estamos hablando de la mayoría de los municipios que tú hablabas que decía pues yo, yo dije de las alcaldías de la más importantes. Ah, bueno. Ya es otra cosa. Ahora yo hay algo, hay una, que, no, hay algo persona... que no me cuadra, perdón, hay algo que no me cuadra con relación al voto automatizado, el voto manual, el voto automatizado eh, ha sido satanizado, es malo, no sirve, eh, es eh, como tú señalas en la Constitución de Alemania está establecido que es inconstitucional y que el voto manual es el mejor, es el que es menos eh, manejable, eh, se, se puede hacer, el fraude se hace más difícil. Pero desde que yo tengo discernimiento y tengo 48 años de edad, aquí se ha usado voto manual siempre y siempre hay fraude. Siempre hay fraude. Desde que yo tengo discernimiento, desde los 12 años de Balaguer, desde 1966 hasta la fecha. Una pregunta, sí, pero perdón, una pregunta, siempre sí. ha habido fraude. Entonces, ver, sí. yo, yo quiero saber, o sea, no entiendo, no entiendo. Y ha sido siempre con voto manual y siempre se ha gritado fraude en este país. Recuerda que te dije, y, le, y don Willy hacía el señalamiento, que lo que tenemos que cuidar es el proceso. Las elecciones son un proceso que implica muchísimos pasos. Y ese proceso tiene que tener garantías y eso es lo que estamos buscando. Y nosotros que yo particularmente he particularmente hecho análisis sobre el, la, la, la cantidad que se puede manipular en unas elecciones con, con, con papeleta y no, no pasa de un 1%. No pasa de un 1%. Ahora yo te pregunto. Tú acabas de señalar y decir que se ha satanizado el, el voto automatizado. Ahora, ¿cuáles son las ventajas del voto automatizado? ¿Por qué esa insistencia en quererle imponer a un país a todo costo el voto automatizado? Yo nunca entendí. Dijeron que. Yo tampoco entendí la, la imposición de los escáneres de Roberto Rosario. Igual que tampoco puedo haber entendido esa parte. Que bueno, todo pero... el mundo en un momento estuvo en contra, el de un discurso de la Junta y dijo: los escáneres van ya y se acabó. Y se aplicaron los escáneres. Entonces. Eh, tampoco podía entender yo esa parte claro, pero o sea yo es... entiendo que la facilidad del voto automatizado ¿Cómo? ¿Cómo es la es? rapidez la rapidez con que se obtienen los resultados la rapidez con que re se realiza el proceso de votación como se realizó en las primarias del 6 de octubre o pregúntele al prm hubo fraude en las, en las primarias pero, del pero prm vamos con a continuar utilizar con la conversación con el ingeniero adelante don álvaro con su pregunta claro. no no bueno, una pregunta, don no pero tú, había pedido una respuesta tuya sí, no no el... el, el, el... El tema de los escáneres, yo particularmente los lo vi funcionando, eh, la vi la operación y funcionaron perfectamente. Las elecciones del 16, el presidente de, nuestro presidente actual de la República fue electo con, con ese método y, y nadie, yo, yo no vi impugnaciones, ni vi que nadie se quejó. Bueno, Luis nunca lo, creo que lo reconoció, ¿verdad? No, que no? lo reconoció nunca. Luis. No lo reconoció nunca, pero bueno, ahí está ahí está esa elección. Y yo te decía, eh, eh, Nayib, las garantías democráticas deben surgir a través de pactos sociales. O sea, esto no es que si yo creo que esto es mejor o esto es peor. Es un asunto que ya está demostrado que el voto automatizado no funciona. Ahora, vamos a un pacto social. Vamos a este acuerdo a ver qué es lo que conviene a la democracia de la República. Dominicana. César, estamos no, perdona, don hablando. Don adelante, un adelante, una pregunta. Tratando de hablar hace varios días, no me sí, dejan. Sí, sí, claro, días, adelante. Pero, sí, pero adelante. me pueden liquidar ahora dándome la, la completa, la que me toca. Adelante, don Álvaro, déjelo ahí, no sí, lo mueva, por don favor. <laughs> adelante. César, <laughs> este, bueno, una pregunta rara. Tú dirás, bueno, claro, se comprende, porque que el viejo está pasado. Eh, caso hipotético de Que el presidente Fernández quede en tercer lugar, por ejemplo, eh, que la primera no, no, no califique la primera vuelta. Entonces, hay la posibilidad, bueno, tú, tú dirás lo mismo: que vengan los acontecimientos, pero tú vislumbra una posibilidad de que si eso pasa, el presidente Fernández dice: Ah, pero me obstaculizaron, me jodieron, ahora se van a joder ellos. Voy a apoyar a Luis. Mire, la política es eh, extremadamente cambiante, dinámica y de coyuntura. Este, en este momento, eh, la fuerza del pueblo está en segundo lugar y creciendo. Es la única fuerza que está creciendo. Yo no veo ninguna posibilidad en el camino de que quedemos en tercer lugar. Luis. Ah, no, eh, ¿Se quedó la pregunta? Okay. César, eh, tú has expresado muchas eh, situaciones con respecto a la actual composición de la Junta Central Electoral. Eh, si hay condiciones mínimas, podrían participar en las elecciones, la fuerza del pueblo en las elecciones del 15 de marzo. Ahora, de cara ya a las presidenciales, Leonel Fernández, bajo ninguna circunstancia, participaría con la actual composición de la Junta Central Electoral. Fíjate, y vamos me voy a referir a su discurso, al discurso del presidente Fernández, y sobre todo a la última entrevista que le hicieron en Telemundo, donde él, él analiza, esta, analiza esta crisis. Y llega un punto que él mismo dice, bueno, si la crisis se ahonda mucho y es necesaria la sustitución, bueno, que se haga la sustitución. Pero eso hay que esperar cómo, cómo devela esto. Cómo a raíz del domingo, del, del, del pacto que se firmó el domingo, reacciona la sociedad y cómo reacciona, reaccionamos todos. Está claro que nosotros vamos el 15 de marzo a las, a las elecciones, como estén. Y, y está claro... Que vamos a defender el voto de nuestros candidatos y candidatas a nivel nacional ese domingo. Finalmente, eh, César, finalmente porque el director dijo sí. que, bueno, ya terminamos, finalmente, ¿verdad? Eh, algo también medio extravagante ¿no? Ah, no, bueno. sería lo siguiente. Aquí hemos hablado de que el doctor Leonel Fernández tiene miedo. ¡Miedo! Cerval. Miedo al gobierno de la mañana. Por eso no viene por aquí. ¿Qué pasa? Nunca, don Álvaro, nunca. Casualmente, la, el, la, la semana pasada, este, bueno, cuando vine con don Johnny y fuimos a, precisamente a reunirnos con el presidente, me dijo, los escuché en el gobierno de la mañana saludamos a mis amigos, es Y, un re, honor y recuerde, para los, recuerde que él siempre que él publica un libro, el primer libro que, que se, se firma es el suyo. Saca el, o sea, el cariño, el cariño es infinito para esta planta eh, radiodifusora. Yo no soy eh, baúl de nadie. El, dice él que lo que es que Leonel eh, eh, dice que, le, eh, le, que este, le queda chiquito el programa Exacto. o que el programa no. dice que le queda grande a él. No sé. Uno de los aprendizajes que yo tengo de tanto del presidente Fernández es que con la iglesia ni con la prensa se pelea. Gracias, César Fernández, que por está con nosotros en este gobierno de la mañana. Llévatelo. Gracias.